¿Fría o caliente? Fría. ¿Por qué está jugando ahí? Porque no lo deja que se cargue y después juega. Hola. Quiero saber si el día de este año se la cargó. ¿No te puedo? Pero, ¿viste? A ver, ¿una cosa? ¿Déjame ver algo? ¿Cómo me dijo que le luce caliente o fría? Fría. Y yo me tengo que luce y me tengo que luce. Esto no me gustó. ¿Cuál es el paso? Ahí me ponen el paso. Ok. ¡Au! El que lo haga todo se lo puede tener mañana, eso es Lollapalooza. ¿Qué pedo? Sí, parece que este sí es un crack. Parece que este sí es Frozen. Todo se lo puede tener mañana, eso es Lollapalooza. ¿Qué pedo? Sí, parece que este sí es un crack. Parece que... Chicos, estamos en una mini y vamos a jugar Terraria. ¿Qué te estoy jugando? Esa canción lo tiene de intro, mi amigo. Ah, no, esto no es, esto no es, esto no es. ¿Pobre Lulú? Ah. Pegamento. Ahora sí. Código pegamento. ¡Ay! ¡Ey, mamás! ¡Oigan! ¡No, no, no! Lo siento. Ahí está. X. A lo mejor aguarte, miren, la cuestión que tengo en la casa. Este es del mundo más nuevo que tengo. No, yo no veo vegetales. Más nuevo que tengo. ¡Au! No, yo no veo vegetales. Para adivinarlo.
Como no tengo, le traigo. ¿Quién le trae? Ya la había limpiado. Ah, no me dijiste, pues. Ah, no, pues de veras que esa fue la nueva, no, esta no. Y mira cómo sale, pues. Y yo le paso bien por aquí, por la orilla, así. ¿Qué pasa? ¿Cómo de veras que esa fue la nueva, no, esta no? Y mira cómo sale, pues. Yo le paso bien por aquí, por la orilla. ¿Le traigo leche con frutilla o con chocolate? Sepan, esto venía antes, cuando te comprabas una computadora, venía por defecto este juego, que era para jugar, que tenía minijuegos dentro del juego. Y bueno, yo en esa época jugaba siempre este jueguito, como no tenía más, era pobre. Y pues eso, vamos a ver qué tal es ahora en la actualidad, porque esto en serio es viejísimo, así que vamos a ello. Bueno, aquí estamos y veo que son tres juegos nada más. Yo recordaba más, o sea, yo recordaba una villa de juegos, pero en serio, tres. Y bueno, vamos a probar, vamos a irnos primero por el que tiene la torta. Abajo en la torta, cargando. No, gracias. Bueno, aquí dice, hola de nuevo. Ok, ¿qué carajo es este? ¿Quién eres? Ay, Dios mío. No me importa, bye. Vamos a armarnos una torta. Bueno, nos piden un nugget de queso. Ok, no, vamos a empezar. Bueno, según yo, esto va aquí. Y luego vamos a echarle el chocolate. Y ahora el glaseado. Y ahora esto. Esta está hermosa. ¡Son un macaco! ¡Una delicia! A ver, ahora tenemos que... No, no, no quiero armar eso, en serio. ¿Qué carajo es eso? Yo voy a armar la torta que se me dé la gana. Mira, vamos a ver. Esto va acá. Y ahora vamos a echarle esto aquí. Ahora vamos a poner esto acá, perfecto. Y vamos a echarle un chocolate. Miren esa delicia, o sea, miren esa cosa. Y ahora vamos a... No, 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 ahora esto va aquí. Y ahora vamos a echarle esto acá, delicioso. Ya voy. Con su leña hicieron una fogata perfecta. Perfecta para calentarse y perfecta para asar. ¡Masaco! Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, screw, sopa de macaco. Hola mis amigos, hoy vamos a preparar una sopa de macaco. Los ingredientes son...
sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, sopa de macaco.